Una vez que ya terminamos de ensamblar nuestras tarjetas, nuestro sistema electrónico, ahora vamos a continuar con el montaje de la bomba de succión. Colocamos nuevamente la bomba de succión en su base. Vamos a colocar los tornillos. Una vez ya que está en su posición, una vez que ya colocamos la bomba en su base, terminamos de colocar los tornillos, vamos a continuar con las conexiones neumáticas. Bueno, con ayuda de nuestra llave 916 vamos a apretar. Pues ya quedó lista la bomba de succión. Y ya para terminar vamos a colocar nuevamente nuestro banco óptico. Vamos a agarrar con cuidado. Y primeramente vamos a pasar los cables por este orificio para poder conectarlo. Nuestros cables. Vamos a colocar nuestro banco en su base. Y vamos a hacer pasar también este cable por abajo de los demás componentes. Vamos a fijar el banco con los tornillos. Y bueno, ya que tenemos el banco óptico fijo en su base, vamos a continuar con la conexión de los componentes neumáticos. Bueno, ya finalmente presionamos con nuestra llave de 16 milímetros y ponemos del otro lado, y con esto pues ya tenemos listo nuestro sistema. Y para terminar pues nada más nos falta colocar la tapa de la lámpara ultravioleta. Y bueno, con esto terminamos el mantenimiento de nuestro analizador de ozono.